La verdad que el Chinatown de acá nada que envidiarle al barrio chino de Buenos Aires. ¡Carajo, eh! ¿Tiene la vía pública? ¡Puto! ¿Y usted? ¡Tío! ¿Y usted? ¿Así? ¡Ah! Mira vos, che, qué bien. Cruzando un poco, ¿cuánto? 5 minutos después del Monumental, tenemos un lugar llamado Chinatown o Chinatown, que es básicamente el barrio chino acá en Milán. Así que se los vamos a estar mostrando. Acá seguro dice que necesitan empleados, así que llamen. En todos lados, acá en el barrio chino de Milán, tenemos un McDonald's, porque ellos están en todos lados. La verdad que el Chinatown de acá nada que envidiarle al barrio chino de Buenos Aires. 11 minutos después. Y alejándonos un poco del Chinatown, llegamos acá. Ahora lo van a ver. Estas son unas cosas, nada, impresionantes, una locura. Así que esta belleza es el Arco de la Paz, el Arco del Apache, del Apache Tevez. No, mentira, el Arco de la Paz. Frente del Arco del Apache, del Arco de la Paz, tenemos el Parque Sempione. Y acá me están haciendo un trapitos al sol. Meli me dijo que diga que ella elige bien los lugares para venir, así que sí, modestia aparte, es una gran organizadora de viajes. Nada, muy lindo el parque, tremendo el verde, cómo está mantenido, tremendo. Así que es una linda girita, es arrancar por el cementerio, pasás por el Chinatown, venís al arco y después una girita por el parque. Muy lindo el parque, la verdad. Sí, y lo que notamos como que la gente no es que hay en la calle, pero en los parques sí. Recién había una parejita y le digo, eso tienen un re vinacho. Y se escuchó un plac de corcho que. Tremendo. Pará, pará, ¿a dónde estamos camino? Al final te está llevando. ¿A dónde Te está vamos? Llevando los laureles de No, mi no. viaje, de mi organización. Bueno, vos sos la organizatrice y yo soy el faretriche. Estamos camino al castillo Sforzesco. Eso, eso. No, vos haces la organización y yo hago el video de YouTube, que es un montón también. Yo pongo la hermosa caripela y vendo humo, que al fin y al cabo es lo que le gusta a la gente. Así que si ustedes se organizan un viaje y quieren que alguien vaya y les grabe el video, se organizan y me invitan y yo voy y les hago el video. Es como ella se organizó y yo después le hago el video. Acá desde el medio del parque alcanzamos a ver el arco. Mientras que de fondo tocan, no sé, es de Coldplay, canción, ahí. El amigo. Bueno, y acá está el castelo que venimos a ver.
¿Hay una carpa? Parece una carpa. No lo llego a ver yo. Bueno, sí, pero parecen koi. Sí. Y ahí hay un pato. Yo soy un pato, Marsh. No, yo soy un pollo, era. Bueno, muy lindo. Para la recorrida. Después de ver el Arco de la Paz, venir acá. En el Duomo, ahora estamos ahí en el castelo. Este es un mapa del 1550 73. Estamos dentro del castelo. La verdad que esto es hermoso. Es otro, no es el Milán de la revista, no es el Milán de Gucci, Prada, de Armani, de las grandes marcas de moda. Es un Milán bellísimo, la verdad que es bellísimo. Estás tirando, no, bueno, decí cuál es tu no, hipótesis. Mi teoría es que esto como es de la misma época que los viajes a la India y a Arabia y a esa época para ir a buscar provisiones y para hacer millo. O sea, esto lo hacen millo, claramente. Tipo Marco Polo. Sí, sí. No puede ser de esta época. Sí, sí. No sé por qué no hicimos el free tour. No, está bien. Sorry. No, pero es una monstruosidad. O sea, ¿quién, el que tenía la guita para construir esto? Como mucho, ¿no?